Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good afternoon. Buenas tardes. No, todavía faltan tres. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Yo digo que bien porque el tráfico no ha estado tan feo. Okay. ¿Cómo van esas clases de marketing digital? ¿Sin comentarios o con comentarios? No, ahorita no me ha comentado nada. No me ha comentado nada. No. ¿Y a usted no le atrae ese tema? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si yo iba a recibir, es lo único que como me acaba con la, con esta. Por eso ya no la recibí. Pero sí, es muy bonita porque ahí se mira la estructura de una campaña completamente, ¿verdad? Lo que se hace es que se monta una campaña y se va viendo cada una de las etapas de la campaña. También hay marketing 1 y inbound marketing, que es la 2. Ah, okay. En la 2 ya es un poquito más amplio, pero es sencillo, ¿verdad? Amplio, pero es sencillo. El de la plataforma ahorita, yo entiendo que el próximo, creo yo, no estoy seguro, va a ir el material que he diseñado, pero también el material que están ahorita trabajando es muy bueno, muy bueno. Pero sobre Pero todo es, perdón, no la va a dar usted. ¿cómo no? Bueno, Ah, pues. yo esperaría que sí, ya voy a hablar yo porque no. No, usted se da cuenta más rápido que yo, fíjese. Yo, profe, a Ah, usted le pregunto. bueno. Siempre la daría de 7 a 8. Pues eso es lo que no sé, es lo que no sé. Y yo le voy a preguntar a usted porque usted siempre es la que me notifica antes de la cuenta. Vaya, cuando me notifiquen, entonces le aviso. Pues sí, porque usted es la que me notifica así más rápido. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Ya no ha aparecido esas situaciones de migraña? No, ya no, gracias a Dios. Sí, Pues, sí. han dado así medio, pero no fuertes. Ajá. A medio significa no te me acerques tanto y si te acercas, acércate con cuidado. Y mire que solo se ha conectado Francia, señorita Francia, la señorita Daisy y usted. ¿Qué será que hoy es lunes y se han dado vacación los demás? Hola, no sé. Hola. Quizás le digo ya. Ya están, que es la última clase, dice. No, hombre, si falta una semana, no fríe. No más que ahora vamos a ver. Lo que es un plan, ¿verdad? Y vamos a explicar cuáles son los pasos para financiar y capitalizar. Este me ayudó mucho a mí para tener como ideas, cómo llevar los pasos del financiamiento, ¿verdad? Hay algunos acá que son expertos en el área de finanzas. Este está hecho para emprendedores, un bosquejo muy sencillo, pero a mí en lo personal me ayudó mucho, me ayudó porque me dio como luces de qué costos había que tomar, qué cosas había que hacer. Y a mí me ha servido muchísimo, muchísimo. Y lo pragmático, es decir, lo sencillo y lo práctico, es lo que a mí me parece más, ¿verdad? Porque cuando ya empezamos a hablar sobre quizás una estructura ya directamente. Un poco más extensa, a veces la gente le huye a eso, ¿verdad? Cuando ya se pone un poquito así, mero perfilado, ¿verdad? Es decir, entonces ya las finanzas como que no gustan, pero cuando se toca de una manera más práctica, ¿verdad? No mucho es el problema.
pero sí. ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo van esos números? Necesita un poco más. Necesito, pues sí, todos necesitamos un poco más. Hoy me preguntaron a mí, ¿cómo va el negocio? Yo ahí le dije yo, necesito un empujón, le dije yo. Ajá, cabal, un empujón. O sea, ser conocidos, porque muchas veces la gente, si no necesita, no busca, ¿verdad? Sí. Porque hay varios clientes que han llegado que cuando llegan me dicen, mire, no sabía que estaban aquí, son nuevos. No le. Mire, yo vengo, dice, todos los fines de semana y no los había visto, hasta que necesitan algo, veas. Entonces empiezan a buscar. Entonces Pero, es como que posicionarse más, vea, en ¿y qué será? ¿Será el lugar? Bueno, que hoy cobran por tener rótulo, ¿verdad? Sí, no, pero nosotros estamos en un centro comercial. Ah, okay. Entonces la gente llega y ve ahí, uno está enfrente, pero si ellos no necesitan ese servicio en el momento, no andan viendo qué. Mire, y por lo menos a mí me funcionó al inicio el poder, es una aventura, voy a recomendar, pero funciona, en aquel momento se llamaba face to face o one to one, son diferentes, que cuando llega un cliente hay que saberlo presentar para que no se vea tan como una mala estrategia de ventas, ¿verdad? Es decir, si alguien le recomienda para futuros servicios, posee un descuento, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? Automáticamente. Hacemos eso nosotros. ¿De verdad? Sí, porque más que todo es el cliente que llega es porque ya hace trámites seguidos. Entonces allá, si está con nosotros, ¿verdad? Le dejamos menos el servicio. Y Sí, nos recomiendan bastante. porque eso funciona bastante. Bueno, a mí, le voy a ser bien honesto, yo invertí los primeros 2 años en publicidad, pero le voy a ser muy honesto. En ese momento, creo que no era lo más prudente invertir en publicidad y lo que yo conocía de marketing era sumamente voluble porque venía de estar 10 años fuera del país y venía de una realidad totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, vivir en otra parte y vivir y tratar de acomodarse aquí, con una propuesta diferente es así como difícil, ¿verdad? Yo me equivoqué, ¿verdad? A veces cuesta decir eso. Pero me equivoqué en la apuesta directamente por el rubro, que a veces ese rubro es muy especializado, ¿verdad? Y a veces también no tan especializado, porque aquel día me contrató una ferretería, que es muy grande, ¿verdad? Una ferretería muy grande acá, por dos capacitaciones. Era algo muy básico. Curiosamente, yo ese sábado no tenía nada que hacer, normalmente no. Ya los sábados, algunos sí, algunos no, los trabajo. Pero fue por recomendación, ¿verdad? Fue por recomendación. Hay que Entonces, aprovechar. sí, entonces cuando lo recomiendan a uno, uno queda mal. El problema es que ellos tienen en San Miguel y Sonsonate. Y yo realmente, ahorita, así como está la calle para Sonsonate y el tráfico de San Miguel en entrada en este momento, no me animé, ¿verdad? No me animé. Entonces, aún el gerente general de ellos, que es una empresa muy grande, me decía que fuéramos, pero, ay, es que Pero solo. en San Miguel ya no está complicado. De veras, pero la Sí. entrada estaban construyendo la. Pero ya está finalizado porque yo fui a San Miguel hace unas 2, 3 semanas. De veras. Ah, pues yo le dije que por eso, que no. Son 2 horas 50, ¿verdad? De aquí para allá, ¿verdad? Sí, ese es largo el viaje. Bueno, yo fui Yo. hasta la frontera con Honduras. Yo fui hace como 4, no, quizás como unos 5 meses, 4 meses. Yo doy un par de materias normalmente en el año en la Gerardo Barrios y llegué en 1 hora 40, ¿verdad? Iba un poquito corriendo, poquito, Sí. poquito, poquito corriendo. Lo que pasa es que me fui bien temprano porque
pero es lo que nos exigen. ¡Y! Ya están todos acá y como no me dice, mire, Brenda, le duele la cabeza. Tatiana también, la veo así como diciendo lunes. Nosotros hablando con concepción de business y más business, nos interesan los business. A mí me criticó una vez un estudiante porque me dijo, ¿y usted por qué siempre habla de business? Pues, ¿y de qué comemos? Si no hay, pues, de algo debemos de comer, ¿verdad? De business y más business. Y ahora vamos a ver business, ¿verdad? Bienvenidas, ¿verdad? Tatiana, ¿cómo le ha tratado la vida? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, 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 bien. aquí aprendiendo cada día. Espero que esto sume. El día en esta semana, si Dios nos permite la vida, vamos a hacer esto se llama entramaje, un entrelazar lo que hemos aprendido para poder construir algo que nos pueda servir, ¿verdad? Es decir, unir todo, ¿verdad? Y entonces vamos a estar eso. Brenda Yamilet, la veo así como con cara de quisiera que fuera viernes, viernes ya tipo 8 de la noche. ¿Qué tal, No, lo Brenda? que pasa bien, bien, buenas noches, entonces, pero por lo demás, bien, estamos Bien, bien, bien. listo. Listos. Bueno, ya que los demás todavía van por ahí, déjenme entonces compartirle. Ya está Paola, Dora Elizabeth, la señorita Francia, Daisy, y usted, Brenda, la señorita Concepción, Tatiana. Entonces vamos a desarrollar una agenda muy sencilla. María Leticia, qué bueno verle. Yo dije, quizás no nos quiere saludar ahora. Es que tenía atravesado un tamal de elote. Ay, ya voy a mandar la dirección para que nos No vaya a envíen ser, dije yo, y provoque. no, vamos a enviar ahí para que nos manden junto con el café. Sí, ahora el Pues café sí. tengo pendiente. Para que no quede en la grabación, dijo usted, para que no quede en la Sí. grabación. Sí, para que no quede en la grabación. Hoy estuve con, a ver si no me regañan por lo que voy a decir, pero estuve con tres costarricenses. Pero mire qué mandonas son las costarricenses. Yo había conocido otras costarricenses, buenas personas, pero yo no sé si es la influencia, de verdad, así. Pero no sé por qué, ¿verdad? Si no es algo de machista ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino, pero así cuando a usted le llaman y le dicen, mira, vení. Y yo sentí como que era mi mamá, ¿verdad? O sea, vení. Y yo estaba en la reunión y yo solo estaba platicando con el dueño de la reunión, ¿verdad? Entonces, y casi me regañan, ¿verdad? Casi me regañan. Pero Mande patrona, le hubiera dicho usted. yo le dije, lo que pasa es que me trató de vos, entonces le digo, dígame qué le puedo servir. Ah, ¿cómo hago aquí para conectarme a internet? Entonces le dije yo hice una broma sarcástica. Yo le dije, hay que orar. Cuando termine de orar, creo que se va a conectar el wifi. Entonces no entendió, no entendió. Pero sí entendió que el voseo acá no es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, cuando alguien vocea, se siente así como golpe, ¿verdad? No es parte. Cuando tenemos confianza, pues sí, pues. Mira, pero es Es una menos confianza. profesional. Mándeme. Es menos profesional. Sí, lo que pasa, y más cuando de repente es primera vez que nos vemos, ¿verdad? Está bien cuando hayamos comido en el mismo plato y hasta el francés está metido ahí en el Chuponeado. chuponeado a ese, la técnica, ¿verdad? Pero imagínense a la primera de la primera. Y lo peor de todo que son visitas y toda la cuestión, y les están pagando. Pero bueno, es importante eso. Déjenme entonces ahora, antes que nos coma el tiempo, y ya se me fue, Samalí por ahí la vi que estaba conectada, y se me fue. Bueno, déjenme entonces contarles que esta noche vamos a ver un instrumento que a mí en lo particular me ha servido. Trataré en esta semana que podamos anclar todo lo que hemos visto
para que al final tengamos como una propuesta clara de emprendedores, ¿verdad? Vamos a tratar de ensamblar todo. Vamos a ver el FODA. Yo quiero que ustedes sepan cómo hacer un FODA. ¿Sabe que el FODA es algo? Yo sé que tal vez algunos de ustedes ya lo han hecho, pero eso nos ayuda a hacer estrategias, ¿verdad? El FODA nos ayuda a hacer estrategias. Lo que veremos ahora es cómo contabilizamos lo que es nuestra plata. Es decir, cómo hacemos o cómo visualizamos las fuentes de financiamiento y capitalización, ¿verdad? A mí me ha servido mucho este plan, porque es un plan de fuentes de financiamiento y capitalización para un emprendedor. Me ha servido mucho, lo he compartido con otros emprendedores y les ha servido. Yo esperaría que lo mismo con ustedes pueda servirle. Está hecho para emprendedores, está hecho con el objetivo de que pueda ser digerible, entendible, que no tenga en este caso elementos así como un poco complejos o que cueste dosificarlo uno, ¿verdad? Sino que sea agradable, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay unos cursos que dice curso de finanzas para no financieros, algo así dice, ¿verdad? Este es como algo así, ¿verdad? Si aquí sé que hay muchos expertos financieros, pero téngannos paciencia, ¿verdad? Para que podamos en este caso presentarles este plan que es para un emprendedurismo, ¿verdad? Este plan yo lo he utilizado. Y normalmente cuando es una micro o mediana empresa, siempre en este caso, se lo comparto, lo desarrollamos y no es algo que de repente sea tomado al azar, sino que es algo muy propio. Indudablemente depende de cada realidad, de cada servicio, de cada producto, de cada giro que tenga y de acuerdo a eso. Entonces, con eso, vayamos entonces a conocer un poco el plan y a ver cuánto le sacamos de provecho a este, ¿verdad? Esperaría yo que le sacáramos el máximo provecho, ¿verdad? Para que en determinado momento tengamos, pues, claridad de que los planes son así, ¿verdad? Nos permiten generar esa particularidad de entender. A mí me gusta siempre entender por qué. Y yo siempre cuando estoy en una clase pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy a dar un curso dentro de un mes, creo yo que voy a dar curso, pero yo compré un curso que se llama de la misma manera. Entonces, esta es lo que antes hacíamos cuando usted iba a dar un curso, compraba a veces un libro para actualizarse. Aun cuando usted sabe del tema, tiene que saber. ¿Qué es lo que es? Entonces, compré el curso. No, hombre, lo que compré el curso es, al final no trae nada, o sea, pero me ayudó para poder tener un parangón de qué cosas ofrecemos que sean útiles. Pero el curso, realmente, yo lo compré con el objetivo de ver tendencias, porque uno de los temas que ellos hablan es tendencias. Nada que ver. Está hablando ahí que la tendencia es en la fanpage y eso que va a ser tendencia, ¿verdad? En este caso, que pueden ocuparse como estrategias, algunas cosas de la fanpage son otros $20, ¿verdad? Pero lo que pasa es que es para la forma de entablar lo que es una website directamente, ¿verdad? Para una empresa grande y una tienda en línea grande, colocada directamente a través de lo que ellos le llaman la macrofactura. Entonces, estamos trabajando esa área, que es una área, solo esa área aborda un montón de tiempo. Entonces, esto que vamos a ver ahora, para nosotros que somos emprendedores, digo nosotros porque yo he comenzado como emprendedor, uno va creciendo poco a poco, pero uno ha sido emprendedor. La fuente de financiamiento es importante y la capitalización es importante identificarla. ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Y cómo hacerlo? Entonces, iniciemos diciendo que vamos a conocer esa fuente de financiamiento y capitalización. La vamos a describir y al final lo que buscaremos es que usted pueda identificar, es decir, estas,
estas. La identificación es una competencia mínima. Y esto nos lleva de una vez al plan. Es un plan muy sencillo, ¿verdad? Cuatro columnas, mencionamos los pasos, mencionamos la descripción de qué se trata el paso, las acciones que hay que hacer y colocamos un ejemplo. Entonces, ¿por qué de repente alguien me preguntaba, ¿por qué pone un ejemplo? Pues sí, porque hay que poner porque hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo puedo llevar yo a la práctica? Porque lo teórico en determinado momento me sirve, pero ¿cómo lo llevo ya a la práctica? Entonces, es un plan de fuentes de financiamiento. Pero, Marvin, ¿qué me dice usted de esto? Bueno, alguien decía que las fuentes de financiamiento no están donde nosotros creemos que es lo más lógico que puedan estar, que es en un banco. No siempre están ahí, ¿verdad? La forma en que un emprendedor busca las fuentes de financiamiento son diversas. Y la capitalización del negocio, por supuesto, mucho más. Es por eso que tenemos que tener un plan. El plan que tenemos acá es un plan muy, muy, muy esquemático y sencillo, pero muy práctico para desarrollar. Paso uno. ¿Qué es lo que debo hacer para poder identificar o para poder tener precisión sobre las fuentes de financiamiento y la capitalización para mi emprendimiento? Primero debo evaluar mis necesidades financieras, ¿verdad? Mis necesidades financieras. Y esto de evaluar necesidades parte desde lo básico, como por ejemplo, todos tenemos necesidades psicológicas, fisiológicas. Entonces, esta también es una necesidad que en determinado momento se vuelve crucial. Y cuando hablamos de necesidad, es que hay que cubrirla, ¿verdad? Hay que cubrirla de manera tal que la necesidad puede estar, en este caso, perfilada y establecida. Si no está perfilada y no está establecida, no la voy a entender. ¿A qué le llama evaluación de las necesidades financieras? Bueno, hay que determinar cuánto capital se requiere para iniciar. Entonces, yo tengo que determinar cuánto capital. Yo recuerdo que en aquel momento me pedía un enganche de $500 y yo tenía $1,000, 1,000 y fracción. Entonces me quedé con $500, pagué el enganche, no me pidieron lo del primer mes y me quedé con eso, lo cual no era lo óptimo, porque si venía el otro mes, tenía que pagar y el siguiente mes, si no tenía clientes, no iba a poder pagar. Entonces, hay que determinar cuánto es el capital que se requiere para iniciar y operar el negocio, incluyendo costos iniciales, incluyendo, en este caso, costos operativos, capital de trabajo, qué cosas son las que va a incursionar. Por ejemplo, a veces yo tenía una fragilidad, y lo digo siempre. A veces algunos colegas me dicen, ¿por qué decir la fragilidad? Pues hay que decirlo en lo que uno se equivoca. Yo nunca colocaba las horas hombres que uno utiliza, y no es un término machista, sino que ustedes lo saben, cuánto es el tiempo que uno dedica a algo. Eso tiene un precio. Entonces yo las excluía, decía, no, 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 pero es que yo lo voy a dar, eso no es problema. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Si yo destino una hora precisa, entonces tengo que saber qué incluye el operar el negocio. Por ejemplo, ¿qué incluye? ¿Luz? ¿Agua? Alguien me decía, voy a vivir solo, un amigo que colgó, vamos por los gestos. ¿Vas a vivir solo? Sí. ¿Vas a pagar renta? Sí. ¿Vas a pagar agua? Sí. ¿Vas a pagar energía eléctrica? Sí. ¿Vas a pagar internet? Yo cuando le dije internet, como que dijo, ah, ok, además de internet, vas a pagar las aplicaciones como Star Plus, Disney, Netflix. Entonces ya no me respondió. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo opera el negocio, qué costos iniciales tenemos, qué costos operativos tenemos. Me voy a trasladar de un lugar a otro, cuánto cuesta llenar el tanque, cuánto cuesta ir en autobús, cuánto cuesta ir en el Uber. Entonces, eso hay que evaluar las necesidades que vamos a tener.
¿Cómo lo podemos hacer? Es sencillo. En una hoja de Excel o de cálculo podemos estimar, en este caso, los gastos. Ah, podemos sumar los valores para obtener cuánto es lo que necesitamos, el financiamiento que necesitamos. Y ahí se coloca un ejemplo, ¿verdad? Calcular lo que se necesita, 20 mil para gastos iniciales y 5 mil al mes para costos operativos. Entonces, lo que nos resulta un total de cuánto necesitamos para operar 25 mil. Yo le dije a una persona que quería vivir sola en un apartamento. Le alquilaban el apartamento por 450. Le dije, vas a pagar más o menos entre 50 y $70 de luz por el lugar donde estás. Significa que ya supera los $500. Vas a pagar un aproximado de 15 a $25 de agua por el lugar donde estás, ¿verdad? Superaba los $600. Si tenés internet, en este caso un internet básico de Claro, ¿cuánto paga el de $16? Pero si quiere, en este caso, uno que no se trabe, $29. Estamos llegando cerca de los sin colocar comida. Sin colocar transportación significa que hay que evaluar necesidades financieras básicas, elementales. Hay que sumarlas y esa va a ser nuestra necesidad de financiamiento. Cuando a usted le pregunte a un banco, una institución financiera, en este caso un angel, que son los que se llaman así también, que son los que prestan dinero. Un cooperante, usted pueda tener la necesidad financiera claramente estipulada. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto cuestan los insumos? ¿Cuánto cuesta el producto? ¿Cuánto cuesta el tiempo que usted va a invertir? A veces no lo incluimos. Y hay un desgaste, porque de repente usted dice, yo trabajo de 8 a 5, me decía alguien, pero de 6 a 10 de la noche. Sí, pero ese desgaste al final tiene un costo. Primera cosa, evaluar las necesidades financieras. Segundo paso en el plan, identificar las fuentes de financiamiento. ¿De dónde va a provenir esas fuentes? Hay que identificar las fuentes de financiamiento que estén disponibles y por supuesto que sean adecuadas para nuestro negocio. Hay que considerar un equilibrio entre lo que nosotros aportamos y lo que externamente podíamos, en este caso, aportar. ¿Cómo es esto, Marvin? Bueno, identifico quién puede en determinado momento darme un crédito blando o hago una lista. Hay que investigar de posibles fuentes de financiamiento. Por ejemplo, para la microempresa, hay instituciones cooperantes que dan un capital semilla y luego prestan otro capital. El capital semilla normalmente no es, en este caso, otorgado y el otro sí se lo cobran. Con un interés muy bajo. Hay que investigar dependiendo del rubro. Por ejemplo, ¿para qué están en este caso prestando? Junta de Andalucía está prestando en este momento para todo lo que son proyectos, en este caso, que tienen que ver con la comunidad aquí en el país. Está prestando para las ONGs que quieran, en este caso, incursionar. Esa investigación hay que hacerla porque a veces uno dice, porque aquí no hay nadie. Voy al tal banco, no únicamente los bancos me van a decir o me van a dar. Hay que evaluar las ventajas y desventajas de esas fuentes. Cuando es con un cooperante, ellos exigen algunas normas, como por ejemplo, le exigen cuentas a usted, le exigen en la toma de decisiones que hay que hacer. Yo me fui para España con una fundación que se llama Fundación Carolina. Y Fundación Carolina me daba una mensualidad a mí, además de pagar mis estudios, mi estadía, mi comida, en la primera vez que me fui. Pero ellos pedían, en este caso, cada semestre, pedían un estado de cuenta de todo, de mis notas, de lo que yo estaba, necesitaba yo normalmente enviar fotografías en ese momento, enviar un informe de lo que está. Entonces, hay que evaluar las ventajas y desventajas. Por ejemplo, identificar aquellas cosas propias que nosotros tenemos que pudieran ser utilizadas para una fuente de financiamiento. Yo recuerdo que tenía un vehículo
y que yo lo vendí porque era una fuente que me ayudaba a pagar una planilla que en determinado momento nos asusta cuando llega el fin de año y las ventas no han estado muy bien, ¿verdad? No sé si a usted le pasa. Que hay que pagar, en este caso, aguinaldo. Entonces, tenía un vehículo que, un vehículo, en este caso, de Sport, ¿verdad? Y lo vendí y con eso pagué la planilla. Identifica usted, pero vendió algo suyo, pues sí, pero cubre una planilla. Ya no me despreocupé todo el mes de diciembre. Y no me hacía falta porque tenía mi vehículo en el cual me trasladaba. Estos son los inversores que se llaman ángeles locales, es decir, gente que está vinculada directamente. Son fiduciarios, personas que de repente pueden invertir porque usted está en esa área. Yo conozco claramente empresarios que de repente si usted coloca algo y le va a beneficiar al lugar donde usted está, ellos brindan en este caso créditos muy blandos, ¿verdad? O créditos en este caso regalan una cantidad de dinero con tal de que usted lo, en este caso, lo pueda proyectar hacia la comunidad y usted puede invertir de lo que usted hace, puede invertir ahí. Conozco 5 o 6 casos, ¿verdad? Fundación CRIT es una de ellas, ¿verdad? Que ustedes pueden abordar. Opciones de préstamos bancarios como fuentes potenciales, hay. Conozco en este caso 3 líneas para la microempresa donde la tasa es muy, 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 muy baja, pero muy, muy baja. Y cuando se adquiere para maquinaria, para utilización, se puede en este caso. Pero, ¿qué me quiere decir con todo esto, Mar? Hay que investigar. Hay que investigar. ¿Y cómo se hace esa investigación? Hay que preguntar. Estamos en la era de la información y ahora podemos encontrar de todo, como sea, de todo. Tercer paso, rápidamente. Hay que preparar la documentación financiera, porque no se lo prestan tampoco a usted en un plan de financiamiento. No va a decir, mire, yo estoy necesitado, sí, pero demuéstrelo. Hay que preparar una documentación financiera sólida que incluya un plan de negocios, ¿verdad? Lo vamos a ver esta semana, un plan de negocios, con las proyecciones de lo que usted piensa que este emprendimiento le va a dar. Y un resumen ejecutivo donde aparezcan los antecedentes. Lo vamos a ver en detalle, la descripción detallada del negocio. Vamos a ver un plan de negocios. Hay que utilizar un pequeño plantillas de, son, ahora hay demo gratis. Si usted quiere ocupar un software sencillo para emprendedores, usted solo se mete, en este caso a Google, y pone plantillas para hacer un plan de negocios gratuitas. Y se las dan por 3 meses gratuitas. Si usted ya no las quiere, ya no las opta, pero las puede presentar de esa manera. Significa planificación financiera. Significa que le están sumando, están restando, están multiplicando. Es un Excel avanzado, ¿verdad? Como cuando usted de repente no sabe utilizar muchos los comandos de Excel, puede ser esta una opción. Y nos permite hacer proyecciones realistas. En el plan de negocios nos permite crear un proyectivo, cuánto es. Por ejemplo, yo recuerdo que lo primero que yo vendí en esta vida fueron computadoras. Y me hice el trazo de cuánto era el proyectivo que podía ganar con las computadoras. Lo que no hice fue un plan de negocios real. Yo soñé que podía vender esa cantidad. Pero cuando fui con los clientes, en este caso, no eran $20 los que iban a invertir, ¿verdad? Hay máquinas, ahora hay máquinas que pueden costar que $3.500, dependiendo de la capacidad del funcionamiento. Entonces hay que ser realistas. Hay que elaborar un plan de negocios que incluya las proyecciones que nosotros tenemos financieras. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos por años. El mínimo que usted debe de hacer siempre es de 3 años. Y eso al final le va a permitir establecer un vínculo no menos exacto de lo que en determinado momento nosotros podamos, en este caso, tener claridad de lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, una institución cooperante nos, no, no, normalmente nos pide cuánto nosotros
queremos en este caso proyectar? No nos dicen tiempo, pero a ellos les interesa saber cuánto sueña usted. Usted le dice, mire, yo quisiera por un año. Ah, dice él. Quiere decir que el sueño solo le dura un año. Y es ahí donde nos dicen el no. Cuando a mí me preguntaron, porque yo quise ingresar a una particular, yo le dije, mire, por un año. Y me lo negaron. Y hay que ser honesto, ¿verdad? Me lo negaron, me dijeron no. Cuando yo entré a trabajar con ellos, entré en un curso, ¿verdad?, de financiamiento para emprendedurismo. Entonces me voy dando cuenta que una de las negaciones para los emprendedores es que el emprendedor tiene un lapso de tiempo muy corto y las instituciones lo interpretan que solo está probando. Entonces, si usted lo está probando, va a perder la plata que le están dando a usted. Y como es poco, entonces dice, es poco tiempo, entonces no le voy a prestar porque él está viendo a ver si sale. Entonces, la proyección debe ser de 3 años. 3 años. Aun cuando sea un año tras otro año con un pequeño incremento, pero debe de tener más que la cantidad, es la visión, no misión, sino visión, es decir, cómo usted se ve. Entonces usted se ve creciendo independientemente, llueva o no llueva, usted va a seguir con su negocio. Entonces la preparación de documentación financiera me permite a mí generar proyecciones. Conclusión, los documentos deben de tener proyecciones financieras por lo menos de 3 años, cuando yo presento algo, para que quien me vaya a querer prestar dinero, dar capital semilla en donación, generar algo con nosotros, pueda tener la certidumbre de que eso funciona. Paso 4. Hay que buscar financiamiento externo. ¿Y cómo es esto? Hay que realizar una búsqueda activa del financiamiento externo como inversionistas, préstamos, subvenciones, según las necesidades y la estrategia. Por ejemplo, un amigo me dijo, mira, yo quiero vender lentes para niños, quiero ayudar a los niños, pero la verdad es que no tengo dinero y cuando quiero, en este caso, traer todo lo que son los lentes, tengo problema. ¿Cómo podría hacer yo esto? Y eso tiene el buscar financiamiento. Yo le dije, mira, funda, y valga la redundancia, o establece una fundación y esta está exenta de impuestos cuando son sin fines de lucro. Vos decís que querés, en este caso, ayudar a los niños. Y eso es lo que él ha hecho, crear una fundación y indudablemente los impuestos para esta fundación, en este caso, tienen un trato especial porque es sin fines de lucro. Entonces hay que buscar las alternativas como, por ejemplo, tengo un amigo que ha puesto un negocio de esto de fotocopias y todo esto, y él normalmente compraba las fotocopiadoras. Ahora él investigó que era más rentable y es alquilarlas. Entonces ahora él las alquila, paga una cantidad mensual y le es más rentable porque el mantenimiento se lo viene a dar la empresa que se las alquila. Él me contaba que le costaban $3,500 más o menos una de las impresoras que él tenía. Y él le tenía que dar mantenimiento. En cambio, la que ahora él tiene, al mes le están descontando a él alrededor de $400 a $500, en este caso, incluyendo mantenimiento. Y alguien dice, es bastante. No es bastante. Porque cuando se arruina una pieza de una de esas, eso es caro. En cambio, ellos llegan con todo, se arruina lo que sea, y él únicamente coloca, le cobran el toner y la administración directamente de la venta. Aún él me dice que le dan la posibilidad. La forma de acercarse para buscar, en este caso, quién nos pueda dar una opción, es parte de nuestro trabajo. ¿Es fácil? No es fácil. Todo en la vida, lo que no cuesta, no sirve. Entonces tenemos que buscar, tenemos que investigar, y eso nos va a permitir financiar lo que nosotros queremos. 5º paso, para que no me coma el tiempo. Implementar un seguimiento financiero. Establezca un sistema de seguimiento financiero para gestionar y rastrear el uso de los fondos que usted va a obtener. Y le digo por qué. Porque cuando nosotros empezamos a vender, a vender, a vender, a veces no llevamos un control de cuánto es la verdadera ganancia que tenemos. Y para eso hay que ocupar un software de contabilidad
con una hoja de cálculo tan sencillo para registrar transacciones o realizar un ajuste de seguimiento a lo que algunos llaman, ¿verdad?, seguimiento financiero directo. Y únicamente vaciar en una hojita lo que usted está vendiendo, cuánto le costó, y automáticamente el software está en los demos, le proyecta cuál es su ganancia. Esto le va a ayudar a saber cuánto le queda a usted realmente, ¿verdad? A usted. Y si de eso, por ejemplo, si le costaron 200 y a usted le sacó 350, significa que hay 150 de ganancia. ¿Cuánto de esos 150 de ganancia va a dejar usted para elementos de inversión, elementos de canales de distribución o de ganancia? Usted lo establece. Ese software, que son gratuitos, ojalá tengamos tiempo de verlo el jueves, ¿verdad? Y espero, y si no, la semana siguiente, para que podamos hacer las proyecciones y un cálculo de poder saber cuánto es lo que hago en la transacción financiera. Es parecida a una banca en línea, ¿verdad? Es una pequeña aplicación que está generada en un demo. No hay que comprarla. Yo nunca recomiendo comprar. Cuando uno es emprendedor, no compre. Utilice lo que son los demos. Los demos tienen una duración de 3 meses. Lo único que debe hacer usted es guardar la data, es decir, la información que le genera, guárdela y, en este caso, cuando se acaba, lo desinstala, lo vuelve a instalar, le coloca la data y nuevamente tiene otros 3 meses. Y ahí va completamente. Pero una de las cosas que determina que le presten a usted es que usted lleve un seguimiento a lo que usted está vendiendo. Es decir, que sepa cuánto cuesta, cuánto gana y qué es lo que usted está haciendo con la plata. Eso determina en gran manera, por ejemplo, instituciones como PNUD, instituciones como USAID, instituciones como Junta de Andalucía, la KfW, que es la alemana, la GTZ, que es alemana también, ¿verdad? O cualquier otro organismo, ¿verdad? Directamente, JICA, que es uno de ellos. Y el sexto, gestionar los fondos con cautela. Esto es como, con el perdón de los presentes, si hay alguno acá que es vendedor de tarjeta, es como cuando a usted le venden tarjeta del banco, ¿verdad? Le llama, mire, hay un chavito que me tiene a mí, le digo, no, no quiero tarjeta. ¿Por qué? Porque no la necesito. Porque ya tengo una y con esa yo compro de contado y pago de contado. O sea, no me sirve de nada si el interés es alto o bajo. Entonces, pero él sigue y sigue y sigue. Entonces, no hay que emocionarse cuando le digan, le vamos a dar 5.000, porque recuerde que esos 5.000 habrá que ver si lo va a tener que pagar, cómo lo va a administrar o qué es lo que va a hacer. La administración de los fondos con responsabilidad y haciendo un ajuste financiero va a ser necesario y va a ser su carta de presentación. Hay que revisar y actualizar cuál es la proyección que usted tiene, mantenga registros, mantenga, por ejemplo, cuánto cuesta algo. Mire, una de las cosas que ayuda enormemente es tener un catálogo en línea de qué es lo que usted vende y cuánto precio tiene. Lleva tiempo, sí. Yo tengo una persona que no es cliente mía, porque yo no le cobro, sino que es una amiga a la cual yo le ayudo sobre su negocio. Ella vende ropa, pero vende ropa de marca. Entonces, lo que yo normalmente le aseguro a ella es qué elementos debería ella de colocar como variables seguras de lo que debe de ganar. Como por ejemplo, en el envío hay un costo donde no gana, pero sí gana en el tipo de prenda. Ella tiene, en este caso, son prendas nuevas que ella vende y las trae exactamente de Estados Unidos. Entonces, el registro preciso de cuánto es lo que cuesta ya colocado acá y cuánto es lo que se va a dar, le permite a usted tener poder de maniobra para poder, en este caso, hacer una proyección. Si no, no lo va a poder hacer. Y también de reducir gastos. Por ejemplo, hace poco, hace como 2 semanas, me decía ella, tengo ropa de hace 2 meses y no la he podido mover. ¿Qué hago? Sencillo, ponela al costo.
Pero no le voy a ganar nada si no le perdés. Y exactamente, ¿verdad? En términos de 4 o 5 días pudo vender toda la ropa. Pues sí, porque una ropa que valía $35 la puso a $19, pues se la arrebataron completamente. No la había movido durante mucho tiempo. Entonces, si usted sabe cuánto es, ¿qué prefiere usted? ¿Tener en este caso de los $300 que usted invirtió, tener los $300 o perder los $300? Son las decisiones que hay que tomar como emprendedor. Para gestionar nuestros fondos con cautela, hay que tomar decisiones así. Es como cuando usted vende un vehículo que es depreciación, ¿verdad? Yo me acuerdo que vendí un vehículo, me costó $7,000 y yo lo vendí en 6,000. Para mí fue un excelente negocio, lo había tenido como 4 o 5 años, ya le había sacado más de la cuenta. Entonces, hay que actuar con cautela. Y este es un plan sencillo. ¿Qué piensan? Yo sé que algunos ya practican sus planes, yo sé que algunos ya saben cómo armar un plan directamente, pero ¿qué piensan? ¿Qué creen que es importante de tomar en cuenta del plan? Samalí, yo sé que usted en este caso es una experta en esto de los planes. ¿Qué piensa? ¿Qué cree que es determinante tomar en cuenta en estos planes? Usted me contaba aquel día que tenía cómo hacía, ¿verdad? Pero ¿qué es importante? Hola, buenas noches. Repítame la pregunta que estoy en el trabajo y aquí estoy como que trabajando y a la vez prestando atención medio ahí. No, cuando vamos a hacer en este caso inversiones, cuando vamos a hacer un plan financiero, ¿qué es lo importante que hay que tener en cuenta? Por ejemplo, cuando le colocamos el costo a algo y sabemos cuál es la ganancia, ¿qué decisiones debemos de tomar en cuenta y qué cosas son importantes no olvidar? ¿Qué cosas? Usted aquel día me explicaba cómo hacía usted, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vale? ¿Cuánto es la ganancia que queda? ¿Qué es lo que hace con esa ganancia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es para usted lo más importante en Vaya, un plan financiero? en mi caso siempre evalúo las calidades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene un proveedor, siempre pido las demostraciones, ¿verdad? Pruebo la calidad, ellos me dan el costo, entonces en mi caso le doy a ganar al 100, ¿verdad? Si el producto cuesta $10, yo lo tengo en 20. Y cuando viene el cliente y me dice, no me lo puede dejar menos. Entonces uno ya ahí, ¿verdad? La labia, bla, bla, bla. Es, 20% de descuento. Siempre me quedo con, digamos, con un, digamos, unos 8 pesos de ganancias, hablándolo así, ¿verdad? Y no le pierdo, ¿verdad? Y siempre garantizando la calidad, ya se le dice al cliente, vaya, en la próxima, este es el precio y usted va a evaluar la calidad, ¿verdad? Y obviamente al regresar el cliente lo paga sin lástima, como se dice. Vaya, Samalí, y si usted diga. tuviera un producto que no le haya movido durante 4 o 5 o 6 meses, ¿qué haría usted? ¿Verdad? Y usted ve que no lo ha movido y hay alguien que le llega a comprárselo al costo. ¿Usted lo vendería o no lo vendería? ¿Qué haría usted? El detalle es que no se tiene que pegar, ¿verdad? Y la misión es no perderlo, ¿verdad? Entonces, si ya no hay opción, se va al costo. Si no, siempre va buscando uno de ganarle un poquito, pero nos vamos hacia abajo. Misión no perderlo y que no se pegue. Gracias, Amalí. Aquel día con Samalí estuvimos hablando y me pareció interesante porque ella tiene un plan muy bien establecido, ¿verdad? Parecido a lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Gracias, Amalí. Muy buen aporte, le agradezco. Gracias. Dora Elizabeth, ¿qué piensa de todo esto? Usted es experta en todo esto, Dora Elizabeth. No, ni tanto. ¿Cómo no? ¿Qué piensa? ¿Qué dice para los emprendedores? Porque este es un plan sencillo Sí. para alguien que realmente que no maneja el área de finanzas, ¿verdad? No alguien que en este caso tenga una experticia que haga solamente eso, ¿verdad? ¿Qué piensa usted sobre esto, Dora Elizabeth? Pues sí, está muy bien el plan, ¿verdad? Hay personas que hacen planes de financiamiento, pero incurren en un error, que piensan tomar el negocio como caja chica personal.
y empiezan a agarrar y agarrar, y al final después no tienen ni cómo pagar el préstamo, la cuota del préstamo. Esa es un error que se mira. Y a veces no tienen, después están poniendo de su bolsa dinero, y entonces, pero lo hacen así como a lo loco, digamos, ¿verdad? No tienen un plan y dicen, falta para la planilla, aquí están 500 pesos para complementarlo, el seguro social o las AFP y todo esto, y después uno ahí no sabe ni cómo va a contabilizar todo eso de relajo que hacen. Pero sí, ¿Qué consejo daría usted, Dora Elizabeth? Yo sé que es una experticia suya para un emprendedor. ¿Qué consejo daría usted con respecto a la posición de la plata, verdad? ¿Prestar, no prestar? ¿Qué debería hacer un emprendedor? Prestar, prestar, trabajar con dinero ajeno, pero también ser ordenado, respetar que ese dinero es exclusivo para el negocio, ¿verdad? Y saber que yo presté tanto y lo gasté de esta manera y de esta manera, y no meter gastos personales en esa parte, ¿sí? Sería. Excelente, Dora Elizabeth. Dora Elizabeth nos acaba de dar un principio que los empresarios hacen, ¿verdad? Los empresarios grandes, ¿verdad? Prestan, ¿verdad? Aun cuando tienen la plata, prestan, ¿verdad? Y están jugando con esa plata, pero no la tocan. Y ese es un excelente consejo. Gracias, Dora Elizabeth, porque realmente es así. Cuando encontramos una fuente de financiamiento, realmente hay que utilizarla. Por ejemplo, a mí me decían en este caso de la fuente de financiamiento cuando yo fui a estudiar España. Y a uno le asusta, porque para mí eran 60 mil euros en aquel momento para el costo de una maestría total. Si yo no cumplía con el proyecto, tenía que devolver todo lo que hubiera gastado. Pero cuando dice Duralice, hay que saber, en este caso, manejarlo, saber que eso no es únicamente para nosotros y tomarlo a la carrera. Es como aquel que toma una tarjeta de crédito, un emprendedor. Y piensa pagar siempre con la tarjeta de crédito y piensa que nunca le van a cobrar. Entonces, es una persona que yo conozco, agarró una tarjeta de crédito y por 3 años empezó a cobrar. Y sabe lo que hacía, es que pagaba, en este caso, fuera de tiempo. Y cuando de repente acudió a mí, me dijo: Fíjate que no sé por qué me dicen que tengo mora en el banco. Le digo, dame los estados de cuenta. ¿Cuáles estados de cuenta? Los que te llegan cada mes. No, es que yo agarro los vouchers y eso es lo que pago. Y cada vez que a mí me entra dinero, los pago. Entonces, indudablemente, esta persona no sabía ni qué era un estado de cuenta y tenía una mora de $3.500. Y sus ingresos andaban por $1.200 con su negocio. Indudablemente, eso genera un caos. Genera un caos. Concepción Marina Alvarado, ¿qué piensa? La veo así pensativa con las finanzas. Pues yo considero que puede ser un 50-50. 50 como inversión inicial y 50 como financiamiento, ¿verdad? Evaluando las necesidades y implementando el seguimiento financiero para que pueda ver los ingresos y egresos. Perfecto, sí, yo estoy de acuerdo también, ¿verdad? Cuando hay, y eso lo dice el plan, ¿verdad? Cuando hay algo que uno pueda aportar directamente, ¿verdad? Y poderlo cargar ahí directamente, pero saber que en este caso hay que pagar algo, aun cuando yo haya colocado. Excelente, excelente. María Leticia, hasta aquí siento los pensamientos suyos y aquí siento que voló uno, ¿verdad? De los aportes que usted quiere y aquí vuela otro y entonces queriendo opinar. Me duele la cabeza. Yo sé, por acá me pasó un pensamiento suyo y aquí me pasó el otro, ¿verdad? Entonces. Repítame la interrogante. ¿Cómo hacemos para no perder? Fíjese que yo, sin saber nada, fui administradora de un mini súper. Y yo prácticamente me tiraron, como quien dice, al agua, pato. Yo no sabía nada.
Yo me las ingeniaba para salir con los gastos mensuales de empleados y todos los recibos. Lo que yo hacía era que dividí todos mis gastos, empleados y todos los recibos, alquiler y todo, hice un total y lo dividí entre los días del mes. Entonces yo todos los días tenía que apartar 25, $30 todos los días para cubrir mi gasto. Así me hacía yo a mi forma de que yo me administraba en ese momento. Y de ahí el resto para irlos reinvirtiendo. Yo sentía que me funcionaba porque mientras yo estuve ahí no quebró. Cuando yo me retiré, a los 8 meses que yo me retiré, lo cerraron porque na na nadie cuidó como a lo mejor cuidaba yo porque tenían deudas, empleados por pagar, creo que hasta la luz les querían cortar porque no pagaban el recibo. Y entonces bueno, cuando uno no sabe, en mi caso, yo no sabía mayor de administración, yo lo que quería era no deberle a nadie, ¿verdad? Y esa era mi forma de coordinarme para lograrlo. Sí. Pueden haber otras formas diferentes y efectivas también, ¿verdad? Pero yo pienso de que uno tiene que organizarse, ¿verdad? A su manera, en mi caso, o a manera de que alguien lo vaya orientando, ¿verdad? Porque al final yo como año y medio, 2 años, administraba el mini súper y una llantería que habían puesto. Yo de llantas no sé, pero ni andar en bicicleta. Pero yo administré la llantera por casi 2 años. De hecho, cuando se abrió, yo estuve ahí coordinando todo, contactando proveedores. Imagínense, y de un terreno que yo no sabía nada de aceite, tuerca, todo lo relacionado a un taller. Entonces, uno que tiene que hacerlo con amor. Eso es muy importante porque cuando uno lo hace porque me van a pagar, uno va pensando en lo que le van a pagar y no en hacer bien las cosas también. Porque fíjese que también, hoy que ya trabajo en una farmacia, le ayudé a aperturar una farmacia. Imagínese, yo me admiro de lo que he hecho, ¿verdad? Porque a mí nadie me ha enseñado todo eso. Le ayudé a aperturar una farmacia a una señora en San Vicente. Y solo me pagó $150 por todo el tiempo que yo le fui a decir más o menos lo poquito que yo sabía de mi trabajo, ¿verdad? A contactarle proveedores por internet, me metí a las páginas de los laboratorios, mire, La voy a necesito. contratar a usted, María Leticia, entonces. Mire, La voy pero a contratar. bueno, yo como no sabía cuánto se cobraba por algo así, ¿verdad? Ni me preguntaron cuánto es. Después solo me mandaron un sobrecito y solo traía $150. Y yo fui quizás más de 10 días a estarle enseñando a la mujer cómo era, cómo tenía que ubicar todo en el local, a contactarle los proveedores y un montón de cosas que le fui a organizar. Y yo dije, ¿será que esto es lo que cobran por hacer algo así? Porque eso fue lo que me Ahí, dieron. ahí le voy a enviar un mensajito para contratarla a María Leticia hoy. Y lo que María Leticia nos acaba de dar, yo quiero terminar con cuatro cosas que alguien me dijo, así parecido a lo que María Leticia está diciendo. Cuatro consejos que me dejó a mí un empresario que me dio a mí una beca. Ya no está acá, ¿verdad? Él ya murió. Pero me decía, en este caso, siempre, Marvin, cuando coloques un proyecto, ¿verdad? O una empresa, debes de saber que por 6 meses no tendrás salario. No vas a cobrar salario. Tú quieres que ese negocio crezca por 6 meses, lo que te caiga de ganancia, lo que recuperes de ganancia, inviértelo. Inviértelo. Hablando en este caso, de alguien que era indudablemente uno de los grandes
empresarios acá, ¿verdad? Don Roberto Murray Mesa. El segundo consejo que él me dio, me dijo, acuérdate que tu meta será pasar los 3 años con esa empresa. Después de los 6 meses, empieza a tomar, en este caso, el 20% de tus ganancias. Si tú quieres. Tu meta será, en este caso, pasa. Yo le decía, ¿por qué, don Roberto? Porque toda empresa que sobrepasa los 3 años tiene ya, en este caso, una cartera de clientes. Significa que necesitamos 3 años como mínimo para tener una cartera de clientes. Es decir, tener 5, 4, que ya nos puedan. 3 años. 3 años. Tercer consejo que él me dio, no solamente 6 meses esperar para tomar salario, no solamente sobrevivir, en este caso tres años, sino que uno de los que me pareció mucho más importante, nunca, nunca discutas con un cliente. Que el cliente sea tu mejor publicidad, que siempre se vaya contento. A veces, normalmente pensamos que vamos a perder con nuestro cliente, pero no es así. Siempre tu mejor inversión de dinero será en tu cliente, ¿verdad? Y lo último, que yo le agradezco enormemente a él, me dice, nunca vendas algo barato. Vende algo con calidad. Aunque parezca que es barato, depende cómo tú lo vendas, así también la gente lo va a recibir. Y si de repente pareciera ser que tiene un precio bajo, tú le pones, en este caso, acompañantes y vas a ver que la gente así lo va a apreciar. Les veo mañana con una sorpresa que se llama Foda Dafo. Mañana aprenderemos a hacer un Foda Dafo con cruces y variables para diseñar estrategias para lo que es un plan de emprendimiento. Así que les agradezco mucho, ¿verdad? Buen provecho. Ya vi ahí unos tamalitos que pasaron, ¿verdad? Y ya vi por ahí a Brenda también que ya creo que ya quiere comer. Así que les veo mañana. Un abrazo. A las 7 en punto, por favor. Voy a iniciar exactamente con el ejercicio. Lo vamos a vincular al tema y vamos a hacerlo práctico. Yo voy a estar, en este caso, diseñando. Buenas noches, Denise. Voy a estar diseñando el FODA. No lo voy a traer hecho, sino que aquí lo voy a estar diseñando para que usted lo vaya viendo, cómo se va formando. ¿Le parece? Muy bien. Nos vemos mañana. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.